Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la solución al segundo secreto de Hogwarts que he subido al canal. El primero, recordad que fue el puzzle del puente de Hogwarts, y en este caso estamos en el patio de la torre del reloj para resolver este segundo secreto. Se puede hacer en cualquier orden, ¿eh? Hay tres secretos en total, lo que pasa que subí el primer vídeo individual, pues lo haré en vídeos individuales. Pues bueno, vamos a fijarnos en el péndulo. Ya veis que al lado del péndulo tenemos unas puertas, ahora lo vais a ver más claro, que no están cerradas. Bueno, aquí estaba intentando mirar para arriba, pero hay que mirarlo desde este punto de vista. Ya veis que aquí hay unos símbolos. El primero es un unicornio y aquí tenéis los demás, ¿vale? Tenemos cuatro símbolos en total. Bueno, esto, si lo relacionamos con las puertas, nos fijamos que la primera puerta tiene un símbolo de un unicornio. O sea, es el mismo símbolo que el primero a la izquierda del péndulo. Abajo en el suelo también están marcados los símbolos, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos equipamos con un hechizo de hielo y otro de fuego. Tendremos que congelar el péndulo en las posiciones de los símbolos para que se abran las puertas. Esta, por ejemplo, era la del unicornio, pues aquí lo tenemos, ya está abierta. Y tendremos que repetir el proceso, obviamente, con los cuatro símbolos. Ahora ya en este vídeo aprovecho y os muestro las localizaciones también de las tres puertas restantes. Ahora, ¿qué hacemos con el de fuego? Pues obviamente descongelamos el péndulo y lo vamos a congelar, menos mal que va en orden, en el siguiente símbolo. Vale, la siguiente puerta se encuentra en la planta superior, o sea que ahí vamos. Subimos un poquito de escaleras, un poquito más de escaleras, y aquí nos encontramos ya en la siguiente puerta que está para el fondo, fondo a la izquierda. Esta puerta ya está desbloqueada, por lo tanto no vamos a ver la reja esa, y aquí nos hemos encontrado un cofre de esos con el ojo. Ahí entramos, le robamos su contenido, son 500, y ya desde aquí podemos también disparar, o sea, en este caso descongelar y congelar el péndulo. Aquí se me ha chocado con la barandilla, la he quemado toda, pero el objetivo, que era descongelar el péndulo y volverlo a congelar en el siguiente símbolo, se ha cumplido. Iba a ir a la planta superior, pero no era por esta puerta, sino por esta puerta de aquí. Subimos un poquito más y la siguiente puerta, enseguida vais a ver su localización. Aquí está, nos vamos a la derecha y ahí en el fondo tenemos la siguiente puerta. Aquí tendremos dos objetos de colección. Yo cogía uno, me iba y no me acordaba que encima de la mesa hay otro objeto. O sea, no os lo dejéis. He usado Rebelio, pero se veía clarísimamente el cofre. Son dos objetos en esta puerta, en esta tercera puerta. Bueno, pues desde aquí también podemos descongelar y congelar otra vez el péndulo. Descongelamos y congelamos en el último símbolo. Y aquí vamos a ir a la planta superior. He hecho un amago, una finta, porque ya ni sabía para dónde tenía que ir. Y aquí tenemos que pasar por esta puerta, que no se han acabado de cargar las texturas. No os fallo del vídeo, es que no habían cargado las texturas bien. Y esta era la puerta que estaba cerrada. Y aquí ya veis que una vez que entramos, ya nos pone resuelve los secretos. Tenemos un cofre final, con equipamiento por identificar, del bueno. Y nada, ahora si nos vamos a la sección de desafíos, veréis que yo en mi caso pues tengo 2 de 3, porque ahora próximamente, el siguiente vídeo, de hecho, voy a subir ya el tercer desafío. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.